είναι αλλαγές, αλλά δεν έχει σημασία, ίσον σημασίας. Η πολιτική του παιδεία όμως του επέτρεψαν, παρόλε στις δυσκολίες και την προφανή πίεση χρόνου, γιατί και αυτό φαίνεται στη μετάφραση του κειμένου, να αποδώσει με ζωντανό, ρέοντα και γλαφυρό λόγο ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο έργο 450 σελίδων, με άπειρες αναφορές κρυφές και φανερές, καθώς και με βιβλιογραφικές παραπομπές, και ο οποίος μεταφραστής εκεί έχει παραθέσει και τα αναγκαία επεξηγηματικά παραδείγματα για τον Έλληνα αναγνώστη. Αυτά είχα να σας πω για τις πλέβες. Αν μετά έχουμε χρόνο, ενδεχομένως να σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα. Voy a decir tres palabras sobre eso en español. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que no entiende el griego? Yo. Puedo decir tres palabras en español. Son ustedes, ¿no? Hay otros esquianos aquí. Bueno, pues nada, voy a decir una parte, no todo, de la ponencia esa en español, porque no voy a hablar del análisis de las venas abiertas, porque ese análisis la podéis encontrar muchísimo mejor en internet y bueno, los latinoamericanos más o menos conocéis de qué se trata. Voy a hablar solo de la experiencia personal, porque conocí a Eduardo Galeano, como dije, en 1978 en Ginebra. Había venido a presentar Las venas abiertas, apenas publicada, con el adendum de 1977, en la residencia universitaria del Instituto de Desarrollo donde yo vivía. Era la época en la que la atención de Europa estaba centrada en los países subdesarrollados. El término en vía de desarrollo es un eufemismo posterior. Era la época en que Jean Ziegler había publicado su obra Una Suiza por encima de toda sospecha, denunciando el escándalo Nestlé y llamando a Suiza un país de encubridores. Fue probablemente él quien había presentado a Galeano, pues sus caminos se habían cruzado y sus opiniones también. Ginebra estaba llena de exiliados argentinos y chilenos, entre ellos el corpulento guardaespaldas de Salvador Allende. Por otra parte, el control de la población por parte de la policía y las condiciones para la emisión del permiso de estancia remitían más bien a gobiernos dictatoriales. Todos esos, el público, de los que hablamos antes, junto con muchos estudiantes becarios provenientes de lugares cuyo nombre oíamos por primera vez, como Iquitos de Amazonia, habían venido a oír como un respiro vital a ese periodista, a este joven periodista y escritor uruguayo, con su discurso dinámico y ameno, que venía a denunciar más de cuatro siglos de explotación y luchas de un continente que no alcanzaba a salir del subdesarrollo, no obstante sus inagotables riquezas y recursos, y a pesar de que había pasado siglo y medio desde su independencia. Nosotros, los griegos, creíamos que eso se debía solo a la opresión política con las continuas intervenciones de los Estados Unidos. Total, era lo que nos informaba la prensa o que nos dictaba la experiencia de nuestra propia dictadura. Y bien el joven Galeano, en aquella época, con un texto que pasa de vista de norte a sur a toda la historia de América Latina, desde la conquista hasta la década de los 70, derrocando la historia oficial, o refutando, sería más bien la historia,
rechazando la historia oficial y que escribían que es los vencedores y reescribiéndola por parte de los vencidos. Dijo que la explotación no había parado nunca, de que de una u otra forma que España y Portugal tenían el poder político, pero no siempre el poder económico de sus colonias, que no se han aprovechado para nada de las posibilidades de hacer al menos un desarrollo capitalista, y han siempre mantenido una estructura de relaciones radiales con el único epicentro, la metrópolis, lo que naturalmente continuó también después de la independencia con otros protagonistas, ya que la independencia había empezado hipotecada. Fue la primera vez que oí una frase que se me grabó para siempre: el subdesarrollo no es la vía hacia el desarrollo, sino su consecuencia. Muchísimas gracias.